Muchísimas gracias, arqueólogo Hugo, y buenas noches a todos, a todos los que están hoy nuevamente con nosotros, compartiendo este, este tercer, esta tercera clase en donde vamos a hablar ahora de la primera intervención francesa que como dijo el arqueólogo, no se no se, no se separa de las otras este, clases. no Vamos a retomar algunas cosas, ya tiene contexto. Pero ya también van a saber vamos a como diría el arqueólogo vamos a tener un poco más de carnita, más de, te, de, de contexto de lo que de lo que representa esta guerra de los pasteles, que se le da el nombre de la, de la guerra de los pasteles porque bueno es un este es una situación que pasa entre los franceses. Y que como estaban los franceses, como ya habíamos platicado en otra ocasión, que estaban los franceses en, en, en México y que querían aprovecharse, ¿no? De todo lo que, de todas las riquezas y todo lo que había en el país. Y bueno, y como les digo, los franceses no son la excepción, como los mexicanos y como los españoles. No son, y los ingleses, en este caso también, no son la excepción para quererse apoderar, apoderar de... De, de del país. Bueno, entonces este mmm, bueno, les comento que es este, esto es más o menos lo que vamos a ver. Va todo un poco mezclado, no hay este más o menos la práctica y la clase va a ser como más bien la plática va a ser más o menos con la misma dinámica de ayer, y entonces tenemos el, el tratado. De el tratado con Inglaterra en 1825, los tratados con Estados Unidos y Francia, que como les digo y las implicaciones que, que, que tienen todos estos, ¿no? Aparte de todo lo que estaba sufriendo en el país, bueno. Entonces, esta es la la bueno así es como vamos a, a empezar y como dice aquí la Guerra de los Pasteles de 1838. Dice, entre, entre el recuento de daños aparece un robo, un robo irrelevante, si se quiere llamar así, pero que a la vez fue un robo muy importante, ¿no? En 1832, en una pastelería de, de Tacubaya, aunque por diversas razones, la prensa lo magnificó hasta un punto de llegar a ser y a llamarle y hacerse un conflicto, al cual se le llamó la Guerra de los Pasteles. Mucho se ha hablado de esto y se hace diferentes historias como como este se crean mitos, ¿no? Y entonces es un mito difundido y construido, pero que, que tuvo muchas repercusiones. Es, es como el detonante, ¿no? Para este momento. Entonces es un mito construido y difundido por este, este posteriormente persiste que que posterior bueno que persiste hasta a nuestros días, ¿no? Este, lo de la guerra de los pasteles, y le da un sentido a veces ridículo y absurdo, ¿no? De un conflicto que se vuelve o que es diplomático y que fue muy serio, pero que fue bastante complejo, ¿no? Entonces, aunque otras, aunque otras fuentes de la historia citan que el motín del Parian de 1828, este como... Eh, el que, bueno, es un motín que hacen, que están los franceses y reclaman. Estos franceses reclaman que se les había robado, hacen todo un escándalo y le piden a México que, que, que les paguen, ¿no? Porque es un robo que se hace dentro, dentro del país. Pero este, Carlos María de Bustamante escribió en su diario histórico de México, dice: Después vimos que percibido el dinero que no se volvió a hablar más de de él, de los muertos, porque hubo muertos, pero sí de la indemnización de los pasteles de Tacobaya, valuados en algunos miles de pesos, que entre dos compadres no valdrían ni diez, y que con razón fueron materia de burla en los periódicos ingleses y que entre los más respetables ministros de aquella nación. ¿Qué quiere decir esto? Que este fue el detonante, ¿no? Y como dicen, mucha burla que causó y mucha, pues... Riza en, en otros países, en otros países, porque cómo era posible que, que esto llevara a, a un grave problema. Entonces, el varón de Fuades, ministro del rey, que, es, que era el ministro del rey eh, este, Luis Felipe de Francia, trepa por el puente de la fragata Herminia, anclada frente a Veracruz, y con voz iracunda, truena este ultimato. Destitución del conore, coronel Gregorio Gómez destitución también del juez Tamayo, y le y dice, porque nos adeudan 20 mil pesos, y las deudas de los aventureros se deben de pagar. 15 mil pesos para los familiares de las víctimas de Atencingo, 5 mil pesos por los marranos de Monseñor Duval, Duval, y la libertad, y la libertad, y 2 mil pesos de indemnización por el asesino de pilce de Morgue, este y piden 800 pesos, entonces piden unas cantidades de dinero que este piden una cantidad de, de dinero, ¿no? Que dice que este piden también ochocientos 800, 800 pesos por los pasteles de Monseñor Remontel. Picos, palas y, y asadones, siete mil doscientos pesos, que nos dan de todas estas cantidades un, do, un total de seiscientos mil pesos. Dice, cuya liquidación se le, eh, eh, es para su majestad el rey. Se reserva y bajando la voz, Iracunda, siendo amable de Fua, habla, a a habla con este. Y habla también porque dice que también hicieron entre, entre ahora sí que por debajo de la mesa, hicieron otras negociaciones y que se les tenía que pagar algunos bonos. Entonces, esos bonos también se tenían que pagar y estaban dentro de la deuda y que también había unos créditos que tenían que, 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 que pagarse. Y aparte... Este, también les estaban cobrando impuestos o se iban a cobrar más bien impuestos por las este, exportaciones que hiciera México hacia, hacia Europa. Entonces México dice, yo no les hago caso por esta situación. Y, este, y entonces, ¿qué pasa? Viene la guerra. Dice, el pueblo está indignado y aparte de indignado, pues se burlan de él. Si sí, se le llama, dice y más porque se le llama la guerra de los pasteles. Entonces, aquí está el contralmirante Charles, que es este, bueno, no, perdón, seguimos con esto. Y entonces, este, uno de los viajeros que escribe en uno de los, de los diarios en Francia dice. Un fondero francés llamado Remontel fue víctima de un robo ejecutado en Tacubaya por algunos oficiales malas cabezas en la víspera de la partida de las tropas que mandaba Santana en 1832. Quejóse entonces del fondero ante el encargado del negocio de Francia, que era el barón cross quien reclamó la suma de 800 pesos como indemnización. Todavía este. Hay personas, este, bueno, dice, perdón, dice, hoy todavía hay, per, hay cientos de personas en México que rehusasen dar crédito a la reclamación de 30 mil pesos por consumo de astelillos. Esto, esto desata entre enojo, burla, pero este, el pueblo mexicano sí se molesta. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? Pues los franceses no son bien vistos por, por esta situación, ¿no? Porque al final del día le están declarando la guerra a México, pero también tienen muchos negocios en, en, en el país. Y entonces hay una, una parte en que, bueno, durante este tiempo, en diferentes lugares de, 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 la, de la ciudad de, de México, empieza a haber este, diferentes pues delitos en contra de los franceses empiezan a, 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 a pues a, a golpearlos, a matarlos, entonces se hace una crisis porque pues a toda la, la parte de los franceses los quieren, pues los quieren matar, ¿no? Por todo lo que se ha dicho. Entonces, algunas como digamos, algunas notas que, 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 que pasaron durante esa época es que una muchedumbre de mendigos, presidiarios, soldados, leperos, sacó el principal mercado de la ciudad, el Parián, en la Plaza de la Constitu Constitución. Ahí se vendían mercancías extranjeras y varios cajones eran propiedad de los franceses. El pillaje los, de los almacenes es una pérdida de alrededor de dos millones. También hubo otros asaltos, heridos, que, que la misma gente les robaba dinero. Y entonces, este, estos hechos, pues cada vez eran más repetidos en, no solo en la capital, como les comentaba, ¿no? Sino también, por ejemplo, en Puebla, dice, entre ellos una mujer quien gozaba de aprecio general, fueron degollados, dice, hechos pedazos y arrastrados a la cola por la cola de los caballos dice, por mexicanos conocidos que obraban públicamente a la mitad del día. Esto, aunque en el extranjero se decía que era, que era una burla esa, esa, esa deuda y que los franceses lo toman como una, este, un detonante ¿no? para, para empezar a atacar al país. Entonces, este durante este tiempo también este, se fusilaron a franceses que eran acusados de tomar armas de, este, de los que estaban a favor de, lo, de los tejanos que luchaban por la separación de méxico que también la, la, la prensa los llamó la carnicería de tampico no este en esta parte de la norte del país dice y que pues que no había juicios y no había procesos y que luego se fusilaba a, a pues a la gente no para que este pues se fusilaba la gente a los franceses entonces el, el, el gobierno francés reclama dice el mayor crimen que hemos tenido estos han, estos malvados este mexicanos han este han pues nos han han matado gente y eso no es un, nada pues es, es muy grave, ¿no? Las relaciones que tenemos con México. Entonces, este, y así sucesivamente van, van, van agarrando a los franceses como, pues como una venganza, ¿no? De los mexicanos. Entonces pasa esto y, por ejemplo, también hay otro, otro caso en donde se, Dice, en Tehuantepec se suscitó un caso de robo a Enrique Bailey y Esteban Gorjón, comerciantes franceses. Ajá. El 5 de febrero de 1837, en estado completamente de, de ebriedad, ofendió a un mexicano y la gente del pueblo lo persiguió hasta, hasta su casa con el fin de vengar a su compatriota acosado por la muchedumbre sacó su, escobeta, su escopeta y disparó matando a un, dice león lemon le, le es, escapó y se refugió en la en la delegación francesa la gente la gente y varios policías entraron pero fueron calmados por los funcionarios mexicanos que se encontraban ahí. El francés fue procesado y condenado a 10 años de prisión en, en Ulua, en San Juan de Ulua. El cónsul de que el barón de Fuadis, protestaron y, y afirmaron que había habido disposiciones malévolas. Bueno, esto, y así sucesivamente van pasando muchos. este asesinatos en los que tiene que entrar el gobierno a, a, y las autoridades a calmar a los a los golpistas o a, a, la, a la gente que, 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 que está implicada tanto en los robos como en las muertes, ¿no? Entonces este, se empiezan a, a hacer este reclamos por parte de los franceses para que ya paren ¿no?, que, que no se les siga matando porque ellos quieren seguir, estar, seguir eh, en el país y tener esa tranquilidad con la que estaban y con lo, sobre todo con los comerciantes no que eran los con los que tenían este pues el comercio entre europa y, y méxico entonces este y también que durante estos motines no como, lo, como ya les comentaba y como esta gente enardecida también les pedían que, que los calmaran y que no agredían a la gente extranjera. Y entonces, este, este bueno, en suma, estos, estos sucesos de, de violencia y de crímenes, pues eran parte de un contexto en el que estaba pues en vísperas ya la invasión francesa, ¿no? Y, de, y de, de, de la invasión francesa que se da ya, que entran por el puerto de Veracruz. Bueno. este, este Posteriormente, ¿qué pasa? El, el, en noviembre de 1838, el presidente de la República desaprueba la capitulación de Ulua. Y el convenio rincón que es este convenio que querían hacer con, con, con Francia. Entonces, este, uh -huh, el pueblo se agita gritando: traición, traición, los moderados hablan de impericia y de cobardía. Dice: Los defensores de, de Ulúa y los jefes en Veracruz este, son llamados a, a someterse a, a, a un consejo de guerra. Sí, pero por la noche el, eh, en un decreto que manda Bustamante que en ese momento es el está en la presidencia de México anuncia que se declara la guerra al, al a su a su majestad el rey Felipe de los franceses y en un correo extraordinario sale a Galope con una orden para el general de división Antonio Antonio López de Santana que en ese momento él se encuentra en Veracruz. Estaba, este. Él estaba descansando en su finca, estaba muy tranquilo, estaba esperando. Bueno, no, ya él está fuera de todo. Y él dice: él menciona que está descansando, que está en su casa, con su esposa y con sus hijos, y que estaba tirado en una hamaca, este, porque hacía mucho calor, pero que él sentía algo que estaba sucediendo, pero que nadie le había avisado qué era lo que pasaba. Cuando dice, mencionan que cuando él está este pues recostado y descansando, se oye un estruendo y él no logra entender qué era lo que estaba pasando. Y en ese momento empieza empieza el, este pues la 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 guerra con los franceses, ¿no? Entonces Santana, este, Santana, en ese momento que, que estaba él descansando, pero que fue a ver qué era lo que sucedía, y en toda la, la revuelta que estaba, él ayuda, pero este, pues a él no le, no le habían informado qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, él, él, pues, él menciona. Bueno, las fuentes mencionan que se sube a su caballo y que va a, este, va a todo galope a, a buscar qué era lo que estaba sucediendo y que iba a buscar al general que estaba encargado para que le dijeran qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces dice que, este, que, que él se ofrece para, para continuar, ¿no? Entonces, este, le dicen que sí, que entre, que, que se que vaya con el con el capitán encargado para que le diga qué es lo que va a hacer no entonces este después de esto ya que está cansado enfermo inmediatamente dicta para Baudín un comunicado que el gobierno de la República ha reprobado las capitulaciones y que la guerra de, France, de Francia está declarada Posteriormente Bustamante, bueno Bustamantes se encuentra en una penosa situación. El país no tenía dinero, ni marina, ni guerra, ni ejército. Obviamente no había dinero, como ya lo habíamos comentado. No había dinero, las arcas seguían vacías el haberle pegado a los extranjeros, que eran los que tenían la, to, casi toda la parte de la, de la minería, que era lo que más en ese momento estaba, y el campo, pues, destruido totalmente, entonces, ¿de dónde iba a haber dinero? Y obviamente, como lo comentábamos, le, también los, los, los préstamos que tenía con la iglesia, ¿no? Entonces, este, este, y entonces el país está así terriblemente mal. Entonces el gobierno opta por abrir otros puertos del Golfo al comercio y los franceses se quedan anclados en Veracruz. Al alargarse el bloqueo, los franceses sustitu sustituyeron al comandante de la flota con el prestigiado Charles Baudin. qué me Con él. <laughs> con Charles Baudin, que es el contraalmirante. Y entonces él. Él, este, él se entrevista con Cuevas, que es el general que, este, que está encargado en ese momento, y llegan a unos acuerdos, dice, para no lograr la autorización por los tratos de menudeo de sus comerciantes, dice, por eso es que se bombardeó este, el puerto. Bueno, entonces, vamos. Entonces, Santana, cuando está en esa pelea y está peleando con los franceses, pierde una, una pierna, un incidente que le hace que gane más adeptos, ¿no? Al, al para, para otro de sus mandatos, creo que se para el final. Entonces, porque la gente empieza a ver que está luchando por el país, ¿no? Entonces este Eso hace que, que los franceses recobren, eh, bueno, más bien que Santana recobre su popularidad que se, y se le abren las puertas otra vez, porque como ya estaba fuera de todo, cuando él dijo que estaba, bueno, estaba fuera y que estaba descansando en su finca en, 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 en Veracruz, ¿no? Bueno. Después dice, este, estamos... Bueno, la rendición de San Juan de Ulúa y los ataques a cuevas, en este, la prensa provocarán una crisis ministerial de México, lo que permitió eh, el, por lo que imposibilita a todo arreglo, y puesto que el problema afecta al comercio. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores, Palmerston, Decidió que la flota británica se presentara en Veracruz para presionar a los franceses y aceptar un arreglo. Entonces, en marzo del 39, en 1839, se firmó un tratado que obligará a México a pagar los 600 mil pesos y a someter a arbitraje los daños mexicanos. El pago era a todas luces injusto, pues incluía una cantidad por daños exagerados como el presentado por el pastelero de Puebla, quedaría el mote también de Puebla. Ajá, bueno, el pastelero quedaría mote a la guerra de los pasteles, ¿no? Entonces, este, dice, en re, como dice, bueno, ya que es tan, tan exagerado, o, obviamente el gobierno dice, ¿cómo crees que te va a pagar ese dinero si no era para tanto, no te voy a pagar tanto? Y entonces los, los, los este, pues, obviamente a quién le va a gustar, ¿no? Pero también era un abuso que está, lo que estaban haciendo los franceses. Y entonces, este, a finales de noviembre, los cañones de la marina francesa lanzaron cientos de balas y bombas al fuerte de Ulúa. La desproporción de las fuerzas armadas dio como resultado la destrucción de la fortaleza y numerosas bajas. Una junta de guerra declaró entonces la capitulación. El castillo fue entregado a Baudín y entonces izaron la, guerra, la bandera francesa en el, en el fuerte de San Juan de Lú. Como respuesta, el gobierno mexicano este, prohíbe, ¿no? sí. dice: el gobierno mexicano ordena la salida de todos los franceses del país rechazó la capitulación, aumentó las fuerzas del ejército y nombró un nuevo jefe de operaciones en Veracruz al general Antonio López de Santana. Quien estaba decidido a defender el puerto a como diera lugar. Prohibió a los franceses entrar en la ciudad y llamó a las fuerzas comandadas por el general Mariano Arista a combatir con toda violencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Como mencionaba, vuelve a entrar a escena este Santana. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Santana todo lo, eh, to, con todo lo que tiene, o con lo poco que tiene, porque se menciona y, y hay una hay un, que dicen, hay una frase en la, en la que se dice que que la pólvora que tienen solamente es para espantar, que no va a hacer daño porque ya está, pues casi está echada a perder porque ya no iba a tener la misma fuerza, entonces, que si la prendían iban a hacer nada más como, como para espantar. Entonces, no tenían dinero para, para, para esto y entonces tenían, y le dicen al general Santana, que tenía que pelear pues con lo que pudiera, ¿no? Porque pues toda la crisis que tenía el país, no había de dónde tener armamento. Bueno, entonces imagínense ese, ese, ese momento que ya tienes a todos estos europeos que tienen pues el capital para comprar la, el armamento para tener cómo pelear y cómo y, y, y de venir hasta acá, ¿no? porque entra de las cosas pues apropiarse del país, que fuera su colonia. Y si ya no era de colonia de, la, de España, pues entonces era un momento propicio para que entraran tanto ingleses, franceses como este, estadounidenses al país. Entonces, tienen que pelear pues con lo que haya, ¿no? Por eso le dicen, tienes que combatir con toda violencia, porque si no, vamos a perder todo. Bueno. Entonces, en esa <coughs> injusta, bueno, más bien desequilibrada lucha, este, se logra distraer la, la, la tensión. ¿Por qué? Porque en ese momento también están peleando la, la, la reconquista de, de Texas, ¿no? Porque pues nadie, nadie quería que se perdiera, no se quería que se perdiera esa, esa parte del país. Y entonces se... Este, se, se vuelve otra vez a esa guerra entonces hay toda una revuelta en el país entonces este viene la reconquista de Texas que se había convertido pues en una obsesión no al final este um, um, Sí sí bueno al final sí es una obsesión porque pues cómo se iba a perder tanto territorio no y querían recuperar te Texas, aunque sea algo de lo que ya se había perdido. Pero entonces esto, esto iba a recibir un nuevo golpe al reconocer su independencia. Francia, en ese mismo año, insiste a, a, lo, a los británicos de que México la reconociera para evitar males mayores, ¿no? Entonces, este, encontró eco. Y el ministro de Relaciones <coughs> Juan de Dios... <coughs> Ay, perdón. Ay, perdón. El, el ministro de Relaciones Exteriores, es, es, Dios Cañedo, se atrevió a recibir a un enviado tejano en donde con él y empiezan a, a, a tener conversaciones y quieren que este... Que, que considere, ¿no?, que, que haya un, un, un consejo para que el, el gobierno eh, este, reconozca. Entonces, el consejo, el consejo nombra una comisión presidida por Lucas Alamán, quien dictaminó favorablemente, este, a condición de que Texas no se anexara a otro país, que pagara una indemnización a Gran Bretaña y Francia, garantizaran la frontera, más el asunto se filtró a la prensa y, se, y el escandaloso hizo fracasar el esquema. ¿Qué pasa con esto? Este, bueno, al final todo el mundo quería sacar este provecho de esta situación, ¿no? Y entonces, um, bueno, como es natural, y estos problemas con los texanos dañarían las relaciones con los Estados Unidos por lo que este, este, los Estados Unidos empiezan a presionar a, a, a México y le reclaman para, neutralizar, para que se neutralizaran ya la, la situación entre, pues ahora con los Estados Unidos, con los franceses y los ingleses que están metidos todos ellos en esta situación, ¿no? Entonces, este, bueno entonces todas estas quejas bueno es, es este pues es natural no que, que tengan de que todo mundo quiera sacar algo. Entonces qué pasa al mismo tiempo Francia y Estados Unidos apareció dispuesto a utilizar la fuerza pero al final aceptó una fuerza una oferta mexicana dice de someter las reclamaciones al arbitraje internacional después de diversas pericias una convención ratificó un 20% de las reclamaciones que ascendían a un poco más de dos millones de pesos. Y México empezó a pagar. Dice, aunque las interrupciones normales de ese tiempo, o sea, por tiempos pagaba, dejaban de pagar, y entonces los intereses, que es lo que, lo que, pues, va ahorcando al país, ¿no? Porque, pues, ellos quieren seguir recibiendo su dinero. Entonces, este, en este, en este momento, la coyuntura bélica afecta también a otros intereses, ¿no? En concreto, comerciantes ingleses, quienes deciden mostrar su fortaleza y envían una flota a, a, al puerto, y, pero este, ¿no? Mandan así, pero bastantes cañones, bueno, barcos con cañones, con armamento, para. para que el pueblo mexicano este le diera pues tuviera miedo no o se preocupara por lo que estaba sucediendo entonces eso era para forzar y para que se negociara la paz estaban pues en una en en, en un momento en que si no se podía negociar tenían que utilizar como decía la fuerza no entonces se trata de negociar la paz y el comandante francés se había obligado a deliberar con el maestro, ministro inglés, Pakenham, y a aceptar su mediación. Entonces, él, él entra a esa, a mediar las, las cosas entre todos, este, entre franceses, mexicanos eh, y estadounidenses, y bueno, también entran los, los ingleses, ¿no? Entonces, este, se firma un tratado de paz, ¿no? en que las negociaciones tuvieron, este, comenzaron en 1839. El gobierno francés está representado por Charles Duan, que está la foto, la de arriba, de arriba a la izquierda, y, y por el gobierno mexicano Manuel Eduardo de Gorostiza, que está en la parte media, y en la parte baja es el, el expresidente Guadalupe Victoria. El resultado de estas conversaciones es el Tratado de Paz, pero, 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 en donde más bien, en donde se estipula que los franceses devolvían el castillo de San Juan de Ulúa, ¿no? O Esa parte es muy importante y que hayan tomado el, el fuerte. Híjole, eso sí ha de haber sido una cosa terrible en el momento para los que estaban peleando ahí. Entonces, México por su parte prometía anular los préstamos forzosos y pagar los 600 pesos, 600 mil pesos que estaban pidiendo por la indemnización los franceses. Ambos países se, se concedían, además del tratado, de, de este tratado, ¿no? Que, que los favorecía. Entonces inician estas negociaciones y al final firman un tratado, pero más que de paz firman un tratado, pues de comercio, que era lo que más estaban buscando los franceses, ¿no? Tener, el, es, tener como mangancha para que, para que ellos pudieran tener comercio sin pagar tantos impuestos entre, entre los franceses, entre este, Francia y, y México. Entonces la firma de estos acuerdos consiguieron poner en paz, pero entre Francia y México, pero la famosa deuda no se pudo cubrir como exigían los franceses, como con lo que años después... Este, esto serviría para sirve de pretexto para que para que los franceses no quiten el dedo del renglón, ¿no? Y, y que quieran venir a, a, pues, a colonizar, a entrar a, a, a México, para después, este, ya que estuvieran instalados bien en México, pues poder brincar hacia los Estados Unidos, que es una puerta que, este, que ellos querían, este. Tener. Bueno, entonces todo esto es este, se aprovechan, se aprovechan los franceses, ¿no? Y, y bueno, el país sigue convulsionado, sigue en, en guerra, en, sigue en guerra por todos lados. Y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Dice, este, pues al final. Todo, todas estas revueltas y todo lo que, lo que, bueno, lo que más les interesaba a, a, los, a los franceses era tener este carácter económico ¿no? que ya no se perdiera todo lo que ellos tenían aquí invertido y que se les, se les diera pues esa protección que ellos querían para no para pues para seguir teniendo sus, sus beneficios no pero al final pues, ¿cuánto se podía quedar al país si no todos se lo sacaban? Y al final del día es lo, que, es lo que se está peleando en la independencia, ¿no? Que todo ese capital no salga del país, sino que se quede y que se hagan reglas para que ellos, o sea, sí pueden, pero siempre y cuando este, también en, en el país se quedaran, se quedara la mayor parte de, de las ganancias, ¿no? Cosa que a los extranjeros, pues, eso no les, no les conviene. Entonces, este, entonces permítanme. Entonces, ¿qué pasa? Se hace un tratado que ya viene desde casi mil ochocientos, ¿no? Mil ochocientos tres más o menos en el que la doctrina Monroe. ¿Qué es la doctrina, doctrina Monroe? Es, es, a grandes rasgos es, bueno, como se dice, América para los americanos. ¿Qué era lo que se estaba tratando? ¿Qué era lo que decía la, la, doctrina, la doctrina Monroe? Que, este, que los eh, que todo lo que estaba en América perteneciera a América, pero este, con, que, con que Estados Unidos se fuera metiendo en diferentes lugares, ¿no? Para eso era. Y entonces, pues sí era una, una como un, una buena idea, pero para ellos, no para los países americanos, ¿no? Como lo vamos a ver un poquito así más adelante. En donde las, este, los europeos, las potencias europeas como Austria, Prusia y Rusia, este, formaron una Santa Alianza. ¿Qué es esa Santa Alianza? Son. Este, aquí era, sí, eh, no, no, no. Bueno, la Santa Alianza, si no mal recuerdo, son este es una, es una extensión del liberalismo y restaurar la etapa previa a la a la a la Revolución francesa. Bueno entonces vamos primero vamos ahora así que por el principio a ver qué es lo que trata la la la, la doctrina Monroe y qué a lo que quería ganar con esto no los tanto Estados Unidos, más bien Estados Unidos y qué, qué pasaba en ese momento con, con Europa. Entonces, esta santa alianza que se forma este, con, todo, con Rusia, pero sea con el propósito de ayudar a España a recobrar sus colonias y obtener ventajas. Como respuesta, en América se convocó a un congreso en Panamá este, y que está, estaba Simón Bolívar, ¿no? En el que, en el que este, propone una alianza ofensiva y defensiva contra las, las agresiones extranjeras. ¿Qué es lo que quería América? Ya no quería estar en, en el yugo de los europeos, ¿no? Entonces eh, proponen que, que ya no, que ya no entren y que, pues, pues ya que se vayan. <laughs> bueno dice entonces participantes fueron de Guatemala, de Perú, de Colombia, de México, pero el tratado denominado Liga, Liga y Confederación Perpetua que surgió de un congreso que no fue ratificado y que bueno, esta santa alianza no actuó contra México, pero este pero es frenada por Estados Unidos, obviamente a Estados Unidos no le convenía que entraran estos estas potencias, ¿no? En ese momento. Y entonces, no querían ese, en, eh, esa entrada de Europa, que siempre es lo que han tratado de, de, de evitar, que entre Europa a América, ¿no? Porque, como dice la doctrina, América para los americanos. Entonces, eso es de lo que, eh, eso era básicamente lo que no, no querían para que estuvieran en, en México. Bueno. Entonces, en este el presidente James Monroe, Monroe en ese momento expresó los principios de la doctrina que se resume en la frase para lo, que se resume en la frase América para los americanos, la cual hacía referencia a que esa joven nación se pondría en la opondría en la intervención de, de de América a cualquier, se, se opondría a cualquier intervención extranjera en América. Entonces, este era una alerta para, para sobre todo, para España y Portugal, que, que eran los, los países que estaban este, pues, más metidos en la parte de América, ¿no? Y que, y que pues que no trataban de recuperar, ¿no? Que por, por al fin se estaban haciendo estas luchas de independencia y que no esté y que no trataran de recuperar su territorio entonces este entonces decían este era así como para marcarles límites de que ya no podían pasar de que ya no podían este seguir aquí no entonces este, de que ya no podían seguir en, en, en América. Entonces, este, esto es en sentido así como muy estricto. Este la la uh, uh, uh. bueno, marco un límite y el continente americano para que no, no vuelvan otra vez, ¿no? En este sentido, la declaración de, es, de los Estados Unidos en ese momento más lo toman porque estamos en, en crisis, ¿no? Seguimos con estas luchas. Es un país que no tiene dinero, que no tiene solvencia este, económica, política, social. Entonces, está hecho un caos el país y no tenía, no tenía pues ni, ni armamento, ¿no? Para poder luchar contra contra las potencias europeas y mucho menos, ¿no? Hacerles este con las, con la, con las otras, con Prusia, Rusia y todos ellos y poder pelear. Entonces es, está en un momento muy débil todo América en general todos porque, como comentaba, es un polvorín en donde se, es, este, se están que estando diferentes luchas en varios países. ¿Y esto qué, qué, qué pasa? Obviamente está débil, débil económica, política, social, toda América, bueno, casi toda América, ¿no? Por todas estas luchas que hay en ese momento. Bueno, entonces, este, la doctrina Monroe también tiene. Eh, pues también es muy importante porque en ella ella representó la declaración de los principios y un objetivo un objetivo estratégico que, que que guía a la política exterior de los Estados Unidos durante el siglo XIX y que este, por mucho tiempo siguieron esta 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 doctrina no entonces este y también había, hay una parte en la doctrina Monroe en donde dicen que, este, que ellos van a, van a meter este, los que iban a meter ferrocarriles porque a ellos les interesaban que cruzaran el país para el transporte de sus, de sus mercancías y por eso querían también llegar al istmo de Tehuantepec para hacer este el canal que después se hizo en, en Panamá, pero que lo querían hacer en México. Entonces no quitaban el dedo de renglón de poderlo hacer, de meter comunicaciones para que, pero era para que ellos, ¿no? Con la finalidad de que ellos tuvieran el, el, que ellos tuvieran el, el, ay, este, que tuvieran toda la, apropiarse, apropiarse en ese momento de las comunicaciones para que ellos pudieran cruzar libremente, ¿no? Y tuvieran un comercio libre entonces este, eh, eh, bueno la justificación de una política expansionista de conquista territorial y la colonización de los territorios del sur y del norte y del oeste de los Estados Unidos se que este, convirtió en, eh, al país en una, en un lugar poderoso no este en donde pues entre más grande más territorio tenía pues más riqueza más riqueza tenía entonces este, eso permitió bueno todo esto permitió que se, que se convirtiera en un país este, pues con, con crecimiento no con crecimiento económico y, que, y sobre todo porque en ese momento también está la, la Sí, sí, en ese momento. Este, bueno, parte de este, la, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿quién fue la primera víctima de la, de la doctrina Monroe? Pues México, ¿por qué? Porque como pasa hasta hoy en día, que estamos cerca, ¿no? Y este, pues nos toca, nos toca. Y la realidad de este, pues es que Estados Unidos lo que buscaba era lograr más territorio, ¿no? Y por esta, por una ambición de, de expansión de, de territorial, este, comienza a, este, a asentarse, ¿no? Los, los primeros poblamientos de los colonos anglosajones ya en el territorio que se había perdido del país y entonces lo que sucede, este, es que, 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 que después sería este, pues empieza a crecer ya más como nación, ¿no? Ya empieza a tener más control de todos, ya tiene territorio, tiene más territorio del que hubiera podido este, soñar en un tiempo, ¿no? Y que bueno, en, en esto, en este crecimiento, ¿no? este tiene que quitar a los grupos indígenas, empiezan las masacres, pero bueno, eso es así en Estados Unidos, pero entonces, pero en esta parte de, de no empiezan a este, hacer una limpieza y, y entonces um, no empiezan, empiezan a fundar colonias con agriculturas, este, cazadores empiezan a, como les digo, empiezan a, a formarse ya más como nación, ¿no? y sobre todo, les digo, en esta parte. Bueno, Estados Unidos en ese momento están como de las trece colonias, ¿no? Están, este, um, la independencia de las trece colonias, y entonces, este, Gran Bretaña, la nueva, este, Gran Bretaña dice, no, no los voy a dejar porque también ellos van a perder territorio y entonces, pues no, no quieren perderlo. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, hay que ir a ver hacia el sur, en donde hay numerosos pueblos indígenas, pero este que también nos correspondería, ¿no? Porque está, dice, está en la jurisdicción de España y de Francia. Entonces, Jefferson, el tercer presidente americano, comienza su expansión territorial y la supremacía continental, que se conocería después como la doctrina Monroe. Entonces, en 1803, en Estados Unidos, aprovechando esta coyuntura internacional, este, es favorable para la, para, este, para la guerra y de compra a Francia. Y compra a Francia este, el, territorio, el territorio de Luisiana. Dice, es un vasto territorio que llegaba desde Canadá hasta el Golfo de México, con una superficie dos veces más grande que este, más grande de, de Estados Unidos. Con, este aumento, con esto aumentó su ambición. El siguiente objetivo fue adeñarse de la Florida, que pertenecía a la corona española. Jefferson expresó, sin embargo, ese objetivo del secretario de guerra en 1808, nuestro deber es tener fija la vista en el asunto de las Floridas, reuniendo y estacionando nuestras nuevas reclutas y nuestros nuevos buques a fin de estar listos si el Congreso autoriza para dar un golpe en el momento oportuno. Dice, debemos de tomar Movila, Panzacola y San Agustín. Podemos usar el pretexto, nuestro propósito es velar por el cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces que era ellos era ir ganando tierras a, a costa de lo que fuera y ellos se iban imponiendo. Entonces este en 1819 le compran una parte, la parte oriental que sería parte de las Floridas, este, la este a España. Y esa sería, este, pues, pues otra, otra parte que, 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 pues, como es la, colon, la corona española, pues empiezan a quererse, a empezar a meterse a territorio mexicano. Entonces, ese, es, este, la, la doctrina Monroe fue concebida como una, una respuesta a una amenaza que se supondría que era la restauración de las monarquías, ¿no? Pero este, como, lo hemos, como lo hemos venido viendo, no era para eso, ¿no? Sino que era ganar territorio, empezar a entrar ellos y a colonizar y a, y a meter nuevas industrias. Bueno, entonces... Las autoridades novohispanas advirtieron las ambiciones expansionistas del de, de, de los vecinos del norte, y entonces alertaron a los, a los españoles de lo que podía pasar en México si ellos los dejaban que hicieran todo lo que estaban tramando, ¿no? Que los dejaban entrar y que ya después ya nadie podía hacer nada. Entonces dicen hay peligro hay que hacer algo porque no podemos dejar que nos quiten más territorio no y entonces empiezan a negociar empiezan a negociar y este pero en lugar de tener una una pues unas negociaciones que fueran de igual a igual o de, de que fueran equitativas no lo que es lo que querían al final del día pues era quedarse con, no nada más con la parte que se quedaron, ¿verdad? Sino era quedarse con todo, pero bueno, este, y entonces, este, empezaron a pelearse, empezaron a tener discusiones, y entonces decían que este, que, que, que en estas negociaciones con Estados Unidos le escribe al virrey. Y le dice que van desarrollando, que se iba planeando cosas, que, 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 pues que no se tuviera miedo, ¿no? Y entonces, pero seguían las ideas ambiciosas, eso no lo, no, lo, no lo iban a quitar en ese momento. Entonces le dicen, cada día van desarrollando más y más ideas ambiciosas de esta republia, República y conformándose sus miras hostiles contra España se ha puesto nada menos que en fijar los límites en la desembocadura del río Norte o Bravo, siguiendo su curso hasta, hasta los 31 grados. Entonces, desde ahí en línea recta, o sea, hasta el Pacífico. Entonces, era tomar así como una vara y medir, ¿qué querría decir eso? Pues que se querían quedar con todo el territorio, ¿no? Entonces, este... Entonces todas estas estas partes que bueno, todo lo que se perdió de territorio es este era pues como era como un sueño, ¿no? Pero al final lo consiguen. Y existe este bueno, también querían extender sus límites, se querían quedar con Cuba y se querían quedar también con con sea? Ah, no ya tenían las prioridades Ajá, y seguía Cuba y, y querían, pues, querían todo México, pero bueno, dijeron, del río Bravo derecho, este, podemos quedarnos con esta parte, ¿no? Y entonces, bueno, y entonces este, dicen, parecerá un delirio este proyecto, pero existe, y se ha levantado un plan expresamente en estas provincias para el orden del gobierno, incluyendo incluyendo los límites con Cuba, ¿no? Y entonces, este, dice, hay que preparar, hay que preparar este plan para que nos podamos quedar con todos. Y entonces empiezan a intrigar con los europeos, con, con Napoleón Bonaparte, y, y entonces todas estas, estas, este, pues sueños, ¿no? de quererse quedar con la mitad del territorio y que al final lo consiguen es por estar este, alimentando intrigas, este, ir este pues seduciendo a la gente de que era lo que les convenía, tenían que ir sembrando, ¿no? Tenían que ir paso a pasito para que este estas eh, sobre todo Texas, ¿no? que es la que, que es la que dice que, que se quiere separar de México. Y entonces empiezan a hacer esto para, ¿Y esto qué favorece? Pues favorece que, este, que tengamos guerras, que tengamos, y bueno, y que y bueno, y finalmente lo, lo que pasa en el país, ¿no? Y viene esta parte en donde la, la lucha por la independencia que se alarga se, se alarga por muchas cuestiones que tiene el país y por todos los extranjeros que entran a quererse quedar con él. Entonces, es, es, es interesante cómo, cómo lo van, lo van pues, cavilando desde muchos años y que al final, este, bueno, se quedan con una parte, pero no logran entrar al país y, y México conserva su, su, su independencia, ¿no? Bueno, creo que hasta aquí le dejamos. ¿Hay preguntas? Como, como ven. Ok, pues a, a ver si alguien en el chat quiere poner alguna eh, pregunta o abrir micrófono. Pues creo que de momento no vamos a este a entonces pausar la, la grabación, este porque ¿Qué, qué implicaciones hay en esta con esta con esta guerra, ¿no? Yanas, es bueno ya faltaría poquito para terminar este tema pero qué, qué es lo importante de, de, de todo esto que se, que se ha hablado ¿no? con, con toro de moro y, y con España Inglaterra y todos los que querían entrar al país porque pues se veía era un pues un lugar que ofrecía, ofrecía pues ofrecía riqueza, ¿no? Y es lo, que, es lo que se ha estado buscando. Bueno, todos estos problemas, y aparte de la, de la anexión de, de Texas ya a Estados Unidos, este, eso, eso hace que sea una, pues ya estar en, en la, con la idea, ¿no? De que al final ya se perdió el territorio. Creo que una de las implicaciones de todo esto es que es que se pierde ese territorio, pero a pesar de todo eso y a pesar de, de, de todos los países que quieren venir a, a conquistar el país, al final este logran logran detenerlo, ¿no? De alguna manera, aunque este aunque se tuviera que pagar, aunque tuvieran que hacer este tratados y muchas veces tratados que no se, que se llegaban a realizar o que eran derogados, o que no se quería continuar con ellos, ¿no? Entonces, eso hace que, que, pues, por ejemplo, de Francia les decía, ¿no? Este es un parteaguas, ¿no? Para que los franceses regresen, regresen ahora sí que con toda la carga años después para, para querer conquistar eh, en México, ¿no? Entonces, viendo que era un país que era, este, que era pues débil económicamente, Uy, chamaca, espérame, perdone, Espérate, tu patita, tu patita, ya. Es que también ella está en la clase, un poco latosa, pero está aquí en la clase. Entonces, eso quería decir que, que como era un país débil, ¿no? Como así lo dejaron? Que eso, eso va a resonar por mucho tiempo en, en, el, en, el, en, el, en, en, en muchas partes, ¿no? Que era un país débil, que era flojo, que no trabajaban. Y todo, todo esto que, 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 que siempre se ha dicho en el mexicano, cuando al final no es así, ¿no? Es gente que ha trabajado, gente que luchó por su independencia. Que, que a pesar de todos los conflictos y la falta de, 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 de dinero no, este, no quitaron el dedo del renglón y siguieron peleando por, 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 por los ideales no de ese momento entonces a pesar de que de que esta esta, esta guerra de los, de los pasteles se le llame así de alguna manera para identificarlo también te hace, te hace reflexionar que, que, que el país a pesar de eso, era, era pues estaba desunido, pero a la vez estaba unido, ¿no? Porque seguían peleando, seguían batallando por un ideal, y, y que el ideal, ideal era conseguir la independencia. Como lo vimos a, ayer, que también hicieron el, el plan de Iguala y, y lo de Córdoba y, y estos tratados en donde ya eran las bases para una constitución, ¿no? Para ya estar, ir formando porque el país se fue formando a poco a poco con todas estas, estas guerras que iban y venían, entonces, y que todos veían como un, un, un lugar en donde podrían, podrían entrar a, 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 a pelear, ¿no? Bueno, a, más bien a conquistar por, para, para ellos tener las riquezas y que el país siguiera sumido en, en, una, en, en la pobreza, ¿no?, en la que se encontraba en ese momento. Esa es, un, es una parte, ¿no? Entonces, este, también otra de las partes es que, que, a pesar de que vengan otras, que en ese momento, a pesar de que había potencias que podrían haber entrado al país con todo el armamento, como lo hacía Inglaterra, ¿no? De demostrar que ellos podían. Entonces, eso nos habla de que toda, todos, todos ellos tenían bien planteados todos sus sus objetivos y que gracias a eso logran la la, la pues logran ganar batallas iban sí, ganando batallas de a poco de poquito en poquito para este para ir formando la ciudad y, y como les decía lucas alamán fue un, un, un estratega muy muy interesante que yo creo que no se les bueno a muchos no pero Ahorita en este momento se me ocurre Lucas Alamán, que fue uno de los estrategas, ¿no? Que él, él toda la parte administrativa la fue, la fue reformando, la, le fue dando forma para que de esta manera el, el país se fuera capitalizando, ¿no? Y, y de cómo de cómo fueron las estrategias que él siguió para que la economía, la, la economía siguiera. Entonces... Este, creo, que, creo que hay muchos personajes que, nos, que, que no se les ha, este, pues que no, no, no hemos, no hemos este, estudiado más, ¿no? Porque, pues no sé, hay, hay cosas en la historia y, y en la vida que no le damos tanta importancia o que los leemos ahorita y que después de mucho tiempo volvemos a leer y que decimos... Por ejemplo, es, es, esta, esta parte de la historia que a mí me llama mucha la atención, que no lo no había tomado en cuenta, como es Lucas Salamán, que es un hombre que, que crea, ¿no? Que, que hace lo, lo imposible por, por restaurar a, al país y que al final de, de todo esto logra logra que se, que se logra que, que se que haya cimientos para esta, para que el país vaya este, a flote. Y bueno, Santana, pues qué decir, también es un personaje que, que también tuvo que ver en esta guerra de los pasteles, en donde él, él pelea y pelea con todas sus fuerzas, pero obviamente, como, como es conocido el personaje, pero también eran sus intereses, no eran sus objetivos principales, en el que, pero a pesar de que ellos tenían esos objetivos personales, al final del día se hacía un objetivo en común. Entonces, qué era qué era lo que lo que se estaba buscando, ¿no? Que hubiera unión en el país para que pudieran llegar a hacer algo. Creo que esas son parte de las implicaciones y todo lo que sea este lo que se hizo durante esta etapa de la historia y en el que este podemos decir que que, que gracias a eso y a, gracias a todos, todos los que los que pelearon en esa parte y que no se dejaron y que los franceses a pesar de toda su su la fuerza que tenían no pudieron no pudieron con con los mexicanos y y que este y pues que que no entraron al final del y bueno creo que creo y como lo preguntaban hace rato no este y que no lograron también entrar a otros países y que y que vieran que sí se podía, que sí se podía tener una independencia y que, y que, se, podía, que se podía sacar a todos los países que a pesar que eran más fuertes que, que, que ellos, podían poner sus límites a, a los extranjeros. Creo que esa parte, creo que esas son parte de las implicaciones que, que tiene todo este recorrido en, es, en esta parte de la historia. Ya mañana veremos la, la parte que nos toca con los Estados Unidos que es eso, otro, otra historia también que es bien interesante, en donde, como ya lo vimos con la doctrina Monroe, siempre bueno, trataron de entrar en ese momento, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y también, este, creo que, creo que con esto, este... Con esto termino. Si quieren alguna pregunta, algún tema, algo que les haga falta, que no se me ocurra en este momento, se aceptan opciones. Y ya busqué lo de la Güera, <laughs> lo de la güera Rodríguez, que me habían, que me hicieron de comentario. Entonces, este, algo que, que, que me queden para que. Este, se los busque y ya se los pueda decir el día de mañana. ¿Algún comentario? Pues no sé si antes de, de cerrar quisieras eh, pues platicarnos igual lo, lo que buscaste sobre la Guerra Rodríguez. Oye, está bien interesante. ¿eh? Gracias por el comentario de la Guerra Rodríguez. Yo no lo, no lo había tomado en cuenta. Y este. Y encontré un, un, y un, unos datos y, a, y aparte de su foto y todo esto. Entonces, este. A ver. Les voy a... Nada más hice así como una pequeña una foto que les puse. Ay. Bueno, no. Entonces, espérenme ahorita les comparto. Uh -huh. Bueno, este es lo que encontré de foto de la abuela Rodríguez. Y, este... <coughs> y bueno, se llamaba, tenía un nombre larguísimo, que era, pues era conocida como la abuela Rodríguez, pero que se llamaba doña María Ignacia Rodríguez de Velasco, y que era una mujer que era muy inteligente, que era fascinante y que a todo mundo encantaba. Por eso era, era tan conocida, ¿no? Entonces es, es una que, que se le ha hecho representaciones en obras históricas, literarias, y siempre se le ha hecho fama hasta de este, eh, que era este con prostitutas y que, que tenía muchos amantes y que, y que hasta Santana creo que fue también parte no de este Humboldt y que todo, todos andaban con la güera Rodríguez, entonces... Se crea un mito muy grande con esta persona y, este, y dicen que es una mujer muy hermosa que, este, pues, con toda su elegancia este, cautivaba a, a hombres y a todos los que estuvieran alrededor. Por eso se dice que andaba con, con muchos, ¿no? Y, y, este, y entonces... Por eso era tan famosa la guerra Rodríguez, y, en, y este y también se ha hecho, como les digo, obras teatrales, películas. Hay una película que no, no la busqué, pero dice que fue en 1977, también se le hizo una ópera. Este, hay unas nove, hay una novela, dice, y este, y que es de, la, de, las, de las que estuvieron durante el Bicentenario. Este, muy, muy de moda y que por eso también se le, se hicieron varias cosas para, para ella, como un homenaje, ¿no? Y entonces, este, pero que pero que al final nadie pues, pues nadie la conoció. Sí la conocían, pero más se hizo el mito que lo que decían, este, más era el mito que lo que conocían en realidad de la persona, ¿no? Entonces, este, de, ay, también este, se, le, se le conocía como una, una de las primeras mujeres que sin ser electa ejerció poder político una heroína fundamental en la independencia de méxico que, este, que también era comparada con doña josefa ortiz de domínguez y con leona vicario y que muy probablemente sin ella no así para hacerlo más grande sin ella tampoco se hubiera podido este, haber consumado la independencia con todo lo, lo, lo que hizo y con lo que ayudó a estos personajes. Entonces dice que le, la, también le atribuyen este, este, relaciones ilícitas, ¿no? Y que, este, y que eso a, a, la, a la sociedad le causaba mucho escosor, ¿no? Saber que una mujer tan bella y tan elegante pudiera estar este pues de cascos ligeros con muchos de los caudillos que estaban en ese momento. Este, también este, pues ha sido como muy complicado, bueno dice el, el autor que que ha sido muy complicado encontrar como así como la parte más personal de, de ella porque no tienen una pues memorias memorias de, de ella pero que a través del, de, del tiempo y de todo lo que se decía en en este en, en diarios y cosas así pudieron ver que era una persona que era que ayudaba y que este y que era que era astuta que era eh, seductora, pero que también era, era pues feminista, ¿no? De alguna manera luchaba como lo decía, ¿no? por un bien común, este, por una por una por una independencia porque se se lograra llegar a lo que a lo que se habían propuesto en ese momento y pues ella me imagino que también han de ver este como ¿cómo se llama? Este, como espía, ¿no? También en algún momento como sacan en las novelas que también iba de espía a otros lugares. Entonces, eso hace que se cree más el mito, pero que este, este, era una mujer pues convencional que no era, este, que no, no era, este, pues ni tenía tantos hombres ni nada, sino que era una mujer muy, muy, muy respetuosa y que, este, y que todo lo que se decía en ese momento, pues que no, porque <coughs> dice también que, que, que en los registros públicos y en las crónicas, se dice que, que muchos aspectos de su vida muestran a una mujer de alta sociedad convencional, una esposa maltratada, una viuda desvalida, trepadora social pero también una devota madre no y que este que son que, que son estas, estas cosas que, que englobaban a todo pero en realidad nunca supieron cómo era su vida. Entonces, este, y que ella se podía mover por donde quisiera, que podía estar con la, con, con la élite, pero también podía estar con el pueblo, ¿no? Entonces, eso, eso hace que se cree el mito de, de, de la güera Rodríguez. Entonces, pues que al final del día pues, es una mujer, ¿no? Que supo moverse, que supo moverse en distintas este, esferas. Y muy posiblemente podría haber este, tomado información de todos lados, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo, lo más este, interesante de, 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 de ella, cómo es que se movió y de cómo el, el mito creció alrededor de ella, acusándola, ¿no? De, de, de ser una mujer de lo peor. Pero por el otro lado, es una mujer que ayudó a que se consumara la independencia tiene como esa, esa duplicidad ¿no? de, este, de, de, de su vida y este y creo que bueno en resumen creo que porque era mucha mucha información pero este, en resumen creo que era creo que eso es lo más importante de lo que le, de, de lo que le achacaban a la güera Rodríguez y de cómo ayudó, ¿no? Bueno, ¿algún comentario que me falte por explicarles para que mañana ya lo tenga? Gracias, pues por ahí en el chat, Elena nos comenta que si eh, vas a abordar algo acerca de, de Porfirio Díaz, en, el, bueno, en esta época, obviamente, él, él es joven en estos en estas fechas, no sé si cuando hables de la segunda intervención francesa, por ahí nos toques un poquito de él. Sí, efectivamente, acuérdense que, que, que Porfirio Díaz, cuando es joven, está en el ejército y pelea en los fuertes de Loreto y Guadalupe y en una de las, de las um, ¿cómo se llama? De los grupos que se hacen para la defensa de Puebla. Está, está Porfirio Díaz, está Negrete, está de la Madrid, están todos estos personajes que se van, este, que se van formando en esta parte. Obviamente está Benito Juárez y de cómo y de cómo Porfirio Díaz también entra bastante en, en la vida, en la vida, en, perdón, en esta segunda intervención francesa. Uh -huh. Gracias, pues ya ya esperaremos entonces a, al tema. Pues aquí hasta donde vamos. Alguien que quisiera hacer alguna pregunta, abrir su micrófono. Pues si no, entonces eh, bueno cortaríamos uh, aquí.